días. Buenos días, televidentes de HCH Televisión Digital. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan en diferentes partes del país a través de este programa Actualidad de HCH. Actualidad de Hable Como Habla Televisión Digital, hoy en San Pedro Sula, de 11 a 12, esta hora que estamos aquí, una hora que se la vamos a brindar al pueblo hondureño, a la feligresía católica. La Iglesia Católica Sanpedrana está de fiesta. La Iglesia Católica Sanpedrana, la feligresía católica está de fiesta en San Pedro Sula, en el norte del país. ¿Por qué? Porque en este momento se están llevando a cabo actos solemnes, con mucha solemnidad en la fe espiritual. Hoy San Pedro Sula está recibiendo, el pueblo católico, el pueblo religioso está recibiendo con los brazos abiertos al nuevo, ahora arzobispo de la diócesis de San Pedro Sula, Miguel Lenihan. Hoy está asumiendo el mando, y también triste la Iglesia Católica porque se va Ángel Garachana Pérez, un obispo muy querido, muy empático, muy simpático con los sanpedranos. Para este tema hoy, para dialogar sobre este tema, sobre este evento de mucha trascendencia, reiteramos, televidente, Diablo Como Habla Televisión Digital, de mucha trascendencia en la fe cristiana católica, nos acompañará el padre Luis Esteves. Luis Esteves, que fue nombrado hoy para tener esa relación, ese vínculo directo con los medios de comunicación, y él pues nos ha permitido poder dialogar estos primeros 30 minutos de actualidad de Hable Como Habla, para que nos vaya describiendo todo lo que está pasando en este momento. Padre Luis Esteves, le doy la bienvenida en Actualidad de Hable Como Habla Televisión Digital, esta media hora, para que nos pueda describir todo este acontecimiento cristiano, católico, que se está desarrollando en San Pedro Sula, donde vemos que la iglesia católica está abarrotada. Se tuvo que poner habilitar lo que es la tercera avenida y poner algunas carpas, porque el catolicismo obviamente va creciendo, y eso es importante, porque todos buscamos una persona, es a nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, padre. Buenos días a todos los que están en sintonía de este su programa Actualidad de HCH. Nosotros como Iglesia Católica de la zona norte del país estamos viviendo un acontecimiento muy importante hoy, que es lo que se llama la toma de posesión de su primer arzobispo, Monseñor Miguel Lenihan. Quizá cuando decimos arzobispo tenemos que también explicar por qué se llama arzobispo. En Honduras solamente existía una provincia eclesiástica. Provincia eclesiástica se le llama a todas las agrupaciones de diócesis de todo un país, pero cuando ya hay un número más de 8, se aconseja tener alguna otra provincia eclesiástica. Monseñor Ángel Garachana, cuando fue presidente de la Conferencia Episcopal, su objetivo primordial fue hacer una nueva provincia eclesiástica para Honduras, que es la región noroccidental. Entonces, él la propuso a todo lo que fue el Papa Francisco, y gracias a Dios, en enero salió aprobada la bula donde se creaba una nueva provincia eclesiástica. Una provincia eclesiástica, a todos los que nos están siguiendo, es una agrupación de diócesis, de iglesias, que tienen como objetivo reunirse para ver temas en común, de realidad que sea similar en todos. Por eso la provincia ahora la forma la región noroccidental, que son la diócesis de Trujillo, la diócesis de La Ceiba, la diócesis de Yoro, San Pedro Sula, que es la sede, la diócesis de Santa Rosa de Copán y la diócesis de Gracias Lempira. Toda esa región se le llama provincia eclesiástica, y esa provincia tiene una sede. Esa sede es San Pedro Sula. Por eso a la sede de esa provincia eclesiástica se le llama arzobispado. Y al obispo del arzobispado se le llama arzobispo. Y es lo que estamos haciendo ahora. Monseñor Miguel Lenihan se está convirtiendo en el primer arzobispo de esta sede de la provincia eclesiástica de San Pedro Sula. Por ser el padre, disculpe que lo interrumpo, por ser él el primer arzobispo, se convierte él como en el jefe, como en la máxima autoridad eclesiástica para la zona norte. ¿Debo interpretárselo así o usted me explica un poco? Sí, en esto tendría que aclarar que no significaría tener como la autoridad sobre las demás diócesis,
sí tiene la potestad de convocar a los demás obispos que forman parte de esta provincia eclesiástica, pero cada obispo sigue manteniendo su autoridad, su jurisdicción pastoral en la región a la que pertenece. Él en sí tiene su autoridad para la arquidiócesis de San Pedro Sula, que es todo el departamento de Cortés. Eso es lo que conforma. Pero también tiene, por así decirlo, el deber de velar que en las demás diócesis que la conforman se vaya siguiendo todo el proceso pastoral, y pueden él convocar a los demás obispos, puede visitar incluso a las demás diócesis. No sería así como, por decirlo, una autoridad al nivel militar, ¿verdad? Sí, que entonces claro. Tienen jefe. No, cada obispo sigue teniendo su jurisdicción, sigue teniendo su autoridad pastoral, pero Monseñor Miguel Lenihan es como la referencia, es como quien puede convocar a ellos para tratar algunos temas de realidad actual que puedan irse tratando a nivel de la provincia eclesiástica. Padre, en este momento, ¿qué debe esperar la feligresía católica con el nuevo arzobispo, donde se espera, que la Iglesia Católica, a través de sus actividades, de sus rituales, siga manteniendo ese dinamismo? Sí, recordemos que nosotros venimos de una historia de 28 años de Monseñor Ángel Garachana, un obispo que desde el 3 de febrero de 1995 ha ido acompañando a toda esta iglesia de la zona norte. Ahora, ¿qué debe de esperar la feligresía? Ya Monseñor Miguel Lenihan lo ha expresado. Yo voy a seguir con ese legado que Monseñor Ángel ha dejado. Es decir, ha habido una organización, ha dejado 36 parroquias, de las que había, pues ahora tenemos 36 parroquias pastorales organizadas, toda una estructura pastoral organizada. Monseñor Miguel dice, vamos a darle continuidad a todo ese trabajo, vamos a ir sembrando también para ir fortaleciendo. Yo creo que la feligresía católica debe esperar a un obispo cercano, porque Monseñor Miguel Lenihan lo ha dicho, vengo para estar con el pueblo, vengo a ser cercano. De hecho, él es un franciscano y quiere trabajar también por una cultura de paz, ya que San Francisco sí promovía lo que era la paz, como él mismo lo decía, hazme un instrumento de tu paz. Yo creo que también Monseñor Miguel Lenihan va a ir fortaleciendo el camino de paz. De hecho, el lema episcopal que él ha elegido es apacienta a mis ovejas. Desde ese lema yo creo que ya podríamos ir viendo qué es lo que él pretende, apacentar, cuidar a todo este rebaño de que peregrina en el departamento de Cortés. Yo creo que la gente debe de estar alegre porque se seguirá la continuidad de lo que Monseñor ha hecho, y obviamente también esperaremos el carisma de Monseñor Miguel Lenihan, que poco a poco irá conociendo también la realidad noroccidental del país. 28 años, usted dijo algo interesante, importante, 28 años aquí con el obispo Ángel Garachana, no será fácil, no como para olvidarlo, sino como para agarrar esa empatía con el nuevo padre, con el nuevo arzobispo Miguel Ángel Lenihan. Esto para los católicos, padre, para la feligresía. De hecho, la mayoría de gente está expresando que tiene sentimientos encontrados. Sentimientos encontrados porque, por un lado, están tristes porque Monseñor Ángel Garachana, como él siempre lo ha expresado, aunque es un obispo de Burgos, y a la región, a los españoles que son de Burgos, se les conoce por naturaleza, que son así como más secos, que no son tan cercanos. Pero Monseñor Ángel siempre lo decía, cuando yo vine aquí a la diócesis, alguien me dijo, Monseñor, déjese querer. Y me dejé querer. Y se...